de una situación que se dio en Bahía Blanca en el año 2015, ¿verdad? Sí, a ver, y con consecuencias bastante graves, ¿no? Porque generó que de alguna manera el auto que estaba sobrepasando choque de frente con otro vehículo, ¿no? Ahí, ¿qué fue lo que pasó? ¿El auto entendió mal la seña del camión o el camión hizo mal la seña? No, a ver, el auto, o sea, yo creo que, a ver, es difícil saber qué pasó en ese momento, ¿no? Mm. O sea, puede ser que el camionero haya querido hacerle una seña de que lo sobrepase, como vos explicabas anteriormente, por un tema cultural, colocando el guiño izquierdo y que el automovilista lo haya entendido, pero eso no significa que la percepción que tiene el camión sea válida o que interprete de alguna manera cuál es mi vehículo o cuánto tiempo yo voy a tardar en reaccionar, ¿sí? Uh-huh. Y por otro lado, bueno, internacionalmente se estableció, o en otros países, o en Brasil particularmente, se estableció que el guiño derecho se utiliza para hacer esta indicación, especialmente en caminos de montaña. Lo que entendemos de Sebi, que la verdad es que en Argentina esto generó una gran confusión, ¿sí? Porque culturalmente los camiones a veces colocaban el guiño derecho, el guiño izquierdo para indicarte que los pases. Y es al revés. Los tenés que te muestran el guiño derecho. Exacto. O por lo menos si te colocan el guiño izquierdo, te puede llegar a dar, te puede decir también que puede doblar a la izquierda, ¿no? Y esto era la confusión. O sea, colocar el guiño izquierdo, así como lo entendemos culturalmente, te genera un gran error, porque también el conductor puede indicar que va a doblar a la izquierda. Claro. Ahora, ¿sí? Gustavo, para repasar y para poner en contexto y que la gente que nos está viendo logre comprender lo que ocurrió, esto que estamos diciendo. 2015, Bahía Blanca, el conductor de una pick-up estaba detrás de un colectivo, ¿sí? El chofer aparentemente le hace la seña correcta, pero él la interpreta mal, sobrepasa al colectivo, había mucha niebla, logra pasar al primer vehículo, pero después se encuentra con otro auto de frente, su acompañante muere, él se salva y culpa al conductor de este colectivo. Claro. ¿Cuál es el fallo? Aparentemente la justicia de Bahía Blanca dictaminó, terminó culpando, digamos, al conductor del camión por la maniobra, ¿no? Claro, al conductor de la pick-up, al conductor. Que interpretó que hizo una mala interpretación de la situación, digamos, del sobrepaso. Y ustedes, ¿sí?, desde el CESBI, Gustavo, teniendo en cuenta este caso y muchos otros, yo imagino que no debe ser el único, ¿qué recomiendan cuando estamos en la ruta y muchas veces debemos guiarnos o queremos guiarnos? Porque muchos, por esta ansiedad que nos caracteriza a los argentinos, claro, de sobrepasar, de ir más rápido, nos confiamos en una seña que nos hace el de adelante y que en ese momento son nuestros ojos. Sí, claro, a ver, no confiarse, porque en realidad las evaluaciones las tenemos que hacer nosotros mismos como conductores. Imagínate en esta situación, de una situación de niebla, simplemente confiarse en la acción del otro conductor. Me parece un gran error, por el hecho de que el conductor que va adelante tampoco tiene una gran percepción, muchas veces tampoco sabemos si tiene buena o mala fe en la acción que realiza. Sí, entonces la acción, digamos, de sobrepaso, que es una acción muy peligrosa y que realmente genera gran cantidad de víctimas en las rutas argentinas, la tenemos que evaluar nosotros mismos. Y cuando no tenemos una certeza de que podemos hacerlo, tenemos que resignar ese sobrepaso. Sí, o sea, más allá, digamos, de la velocidad que lleva el vehículo por adelante, sí, porque situaciones climáticas o porque no se dan condiciones de ruta o el tránsito que viene de frente no nos permite sobrepasar, lamentablemente vamos a tener que sostener esa posición hasta que se den condiciones ideales como para poder realizar ese sobrepaso. Clarísimo. Bárbaro. Concepto clarísimo, totalmente, para cuidar nuestra vida y las de todos los ocupantes de nuestro...